Bien, compañero. Vengo de una reunión que me han puesto como un zapato. Y tengo que aclarar. Es necesidad para mí hacer este video a modo de aclaración. Pues como siempre, la mafia mayamense y la gusanera en su afán por demerestizar, desemetirar, meteresist... ¿De hablar mierda de la Revolución Cubana? Estás diciendo ahora que nuestra compañera diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, Giselle González García, mintió en el Comité de la ONU de Ginebra cuando dijo que el servicio militar en Cuba era voluntario. ¡Eso es mentira, compañero! O sea, es mentira que ella mintió. Lo que ella dijo es verdad. Nuestros dirigentes nunca han dicho una mentira. Y es por eso que yo quiero aclarar este tema. La compañera Giselle dijo que el servicio militar en Cuba no es obligatorio. Y eso es cierto. Nuestros jóvenes tienen la posibilidad de escoger entre varias opciones. O haces el servicio militar o vas preso. O haces el servicio militar o no puedes matricular después la universidad. Y todavía tienes una tercera opción. O haces el servicio militar o no puedes matricular la universidad y aparte de eso vas preso. Fíjate cuántas opciones le estamos dando a nuestros jóvenes. Por supuesto que nuestros jóvenes prefieren hacer el servicio militar, porque ellos lo eligieron así. Bueno, espero que este punto ya haya sido aclarado, para que no hable más cacareta de piña por ahí. Ahora bien, sobre el anuncio que hizo nuestro ministro de Economía, el compañero Gil, de que próximamente se venderán divisas en la población, quiero aclarar que esta medida es parte de un fuerte golpe a todos esos sinvergüenzas que están traficando con euros y con dólares. Porque claro, estos son elementos inescrupulosos, aprovechándose de que el Estado no vendía divisas. Ellos las están vendiendo a precios desorbitantes. Como por ejemplo, en estos momentos, la venden hasta en 125 pesos cubanos. Pues bien, ahora se van a joder, porque nosotros vamos a vender las divisas a un precio más bajo. Ese precio todavía lo estamos estudiando, pero por ejemplo, si ellos la venden a 125, nosotros la vamos a vender más barato, a 124, a 123 por ahí. ¿Me entiendes? Se acabó el descaro de la venta de divisas por parte de los particulares, porque ahora va a ser por parte del Estado. No el descaro, sino la venta, ¿no? Y con esto vamos a darle una galleta sin manos a los enemigos. Aunque bueno, hay que decir que esta venta no será para todo el mundo, será para aquellas personas que lo merezcan, para los trabajadores por cuenta propia, los de las pequeñas empresas que se porten bien, que sean obedientes y sobre todo buenos revolucionarios. Bien, compañeros, así que espero que mi explicación haya sido bastante clara y nos vamos a ver en un próximo encuentro y un saludo revolucionario para todos. Clase, claro, tengo, chico, y este aparato que no funciona. A ver, que no funciona, chicos, pero qué cosa más grande. Es que yo no sé por qué este aparato no funciona si yo lo traje de la Unión Soviética y él funcionaba y la gente va a pensar que es mentira. Mira para esto, mira, a ver, no funciona. ¡Mira! ¡Funcionó! ¡Fue ahí! ¡Caramba, funcionó! ¡Ay, funcionó! Es que había que decirle la palabra clave. Era Unión Soviética. ¡Mira cómo funcionó! Ahora sí va a sufrir la mafia mayamense cuando me vea a mí con mi órbita aquí.